Vamos a un centro comercial y compramos 5 kilogramos de carne. Vamos a hacer una fiestecita. A 3,47. Perdón. 10 kilogramos de pescado para hacer una buena moraga a 5,62. 2,5 kilogramos de pinchitos a 7,12. Diez botellas de refresco de cola a 1,73. 5 de refresco de naranja a 1,82. ¿Qué más? Por ahora nada más. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer para calcular cuánto tengo que pagar? No. Primero, ¿qué tengo que hacer? No. No. Sí, pero los precios no. ¿Qué sumo esto? No. Por Dios. ¿Me estás diciendo que tú no sabes lo que pone en un ticket? No, esto es lo que vale 1 kilo. Hay que multiplicar cada uno por los kilos. Si 1 kilo vale 3,47, 5 kilos, pues multiplico. No, que va, no lo he dicho. Hombre, ¿tú para qué? ¿Por qué no lo estáis haciendo conforme yo lo hago? Os he dicho 40 veces que lo hagáis conforme yo lo hago. 56,2 euros en pescado. Ahora, 7,12 por 2,5 sería 5 por 2, 10. Me llevo una. 5 y una, 6. 5 por 7, 35. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. ¿Qué hacéis hablando? Tenéis que estar aquí, concentrados. 17,8 de pinchitos, 10 Coca-Colas, 1,73. Uy, he dicho la marca. Vaya por Dios. Y 5 de naranja, 1,82. Por 5, 5 por 2, 10. Me llevo una. 9,10. Y ahora los totales los sumo. 17,35 más 56,2 más 17,8 más 17,3 más 9,1. 5, 3, 2, 5, 13, 16, 17. Me llevo una. 8, 14, 21, 28, 37, 3, 9, 10, 11. No, no se divide. ¿Por qué se va a dividir? A ver. Eso es lo que tienes que pagar. Multiplicas la cantidad por el precio de cada unidad. Y lo que te da lo sumas. Cuando vayáis a comprar al Mercadona, miráis el ticket. Y veréis que es así como se calcula.